Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Pepe Aut. Diputado Aut. Gracias, presidente. Yo estaba reflexionando qué puede llevar a alguien que cree en la libertad a limitar, restringir e incluso instar a perseguir judicialmente o policialmente a alguien que ha optado por usar un producto derivado de la cannabis para aliviar algún dolor. Y la verdad es que intento profundizar en la reflexión y no logro entender qué es lo que puede motivar a alguien a perseguir o a pedir que el Estado persiga y que el Estado prohíba el desarrollo de un producto que puede aliviar dolores de seres humanos. Las leyes en Chile acostumbran a llegar atrasadas a la realidad. Cuando había cientos de miles de nulidades, logramos por fin la ley de divorcio. Para no hablar del retraso de la ley de interrupción del embarazo. Pero esta es una realidad existente. Hay miles de personas que alivian sus dolores con derivados de la cannabis. Miles. Hay cientos de médicos que prescriben productos derivados de la cannabis. Y lo que estamos discutiendo aquí nosotros es si acaso tiene sentido prohibirle a esos médicos que prescriban productos derivados de la cannabis, prohibirle a aquellos investigadores o a aquellos laboratorios que pueden desarrollar productos que tiendan y busquen aliviar dolores de seres humanos. Yo me pregunto, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está el amor a la libertad? ¿En nombre de qué ideología podría llevarse a perseguir a un médico que prescribe productos derivados de la cannabis que alivia dolores? Por favor, le pido a quienes creen en la libertad, le pido, lamentablemente no está mi amigo Belolio, que me explique en nombre de qué. Le pregunto entonces a mi amigo Joaquín Lavín, ¿en nombre de qué, Joaquín? Perdón, por su intermedio, como se usa aquí. ¿En nombre de qué valor podemos pedirle al Estado que persiga? ¿Podemos pedirle a la policía que meta preso? ¿Podemos pedirle que prohíba el desarrollo de cuestiones que son o que pueden ser? Incluso admito que haya una discusión científica, pero perdónenme, ¿cuántos productos derivados del opio? ¿Cuántos productos derivados del opio se usan hoy día en la medicina? Y ustedes quieren prohibir los productos derivados de la cannabis. Por favor, perdónenme, pero invito a que depongamos verdaderas carcasas ideológicas para ir a la resolución de un problema que es concreto, que es de seres humanos y que yo estoy convencido tiene solución humana. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Aut. Tiene la palabra el diputado